¿Se va a cumplir el programa electoral del Partido Popular? El programa del Partido Popular era muy claro. Revisar a la baja los tipos de IBI en caso de producirse una revisión catastral en el municipio que aumente los valores catastrales. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? ¿Cumplir los compromisos que tenía con los vecinos de este municipio? No, todo lo contrario. Ha subido los valores catastrales en el año 2016 y en el año 2017 los volverá a subir, y además de eso ha subido los tipos impositivos, y además de eso, después de pasar el periodo transitorio de las medidas aprobadas por el gobierno Rajoy, cuando se debería haber vuelto a los tipos anteriores y bajar los impuestos, pues aprueba una ordenanza convirtiendo esa subida ya en definitiva. Esa es la realidad que tenemos, y es una realidad que afecta muy seriamente a los ciudadanos, porque en primer lugar a quien más trabajo le cuesta pagar el IBI son a los sectores sociales menos favorecidos, y en segundo lugar a nadie se le escapa, y eso debería de saberlo el Partido Popular, que todos los aumentos indiscriminados de presión fiscal lo que suponen es dificultar y ralentizar el crecimiento económico del municipio y, por lo tanto, ralentizar la posibilidad de crear un empleo estable y de calidad de cara al futuro. Pero además esa subida de los valores catastrales no solamente es que afecta a lo que pagamos de contribución, es que afecta a la plusvalía, afecta a la declaración de la renta, afecta al impuesto de transmisiones e incluso afecta a algo tan simple como es la solicitud de una beca por parte de un vecino de nuestro municipio. Que sigamos con una administración municipal sobredimensionada y cuya única salida que tiene de cara al futuro es ir a aumentar cada vez más los impuestos que pagan los ciudadanos, le estaremos haciendo un flaco servicio a la recuperación económica de este municipio. Nosotros, con estos informes que mantenemos de la interventora municipal, con estos datos que disponemos, no vamos a hacer que nuestro ayuntamiento pueda ser intervenido y podamos tener una situación mucho más lamentable de la que tenemos ahora. Todos ustedes saben y son conscientes de la situación en la que viven los servicios económicos de este ayuntamiento, de los pocos recursos con los que disponemos, de la bajada de las licencias municipales y de las verdaderas dificultades que tenemos para salir adelante todos los meses. Entonces, evidentemente, nosotros, desde el Grupo Municipal, del Gobierno Municipal, lo que no vamos a hacer es incrementar esos problemas que tiene este ayuntamiento, y evidentemente nuestra posición va a ser contraria al dictamen que hoy ustedes nos traen aquí. Muchas gracias. Y ahora, como ha manifestado textualmente, que no han querido hacer el plan de saneamiento económico financiero porque no se podía hacer. La ley da un plazo de un mes para someterlo al pleno y para aprobarlo. Y llevamos ya 5 años. Eso se llama situarse al margen de la legalidad con contumacia, después de que haya habido 5 informes de distintos interventores municipales reclamando la obligatoridad de hacer el plan de saneamiento económico financiero, que no se ha hecho porque ustedes no han aportado las medidas concretas a la intervención municipal según el informe de la propia interventora. Si de verdad hay voluntad de que por parte de la oposición aportemos algo y nos corresponsabilicemos, que no es nuestra obligación, de las medidas que se adopten, ustedes no nos han dado la más mínima oportunidad para hacerlo. Entonces no se nos echen cara de que no hemos realizado ninguna aportación cuando ustedes unilateralmente suspendieron la comisión que se creó precisamente para esto y no han vuelto más a convocarla. Ya se ve movimiento en muchos municipios, en muchas zonas turísticas. Ya se empieza a reactivar la economía y empiezan a moverse las cosas. Es que aquí estamos en una isla, aquí no llega, no tiene nada que ver con estos temas, con la agilidad de los servicios municipales, con la lentitud en las tramitaciones, con la paralización del planeamiento, que no es ya que no se haya hecho el plan nuevo, es que todas las figuras de planeamiento que quedaban del suelo residual del año del plan del 87, pues están hoy en la misma situación y en el mismo cajón, pero con más polvo, que se encontraba en la tramitación en el año 2011 cuando ustedes llegaron al gobierno. La decisión de paralizar toda la tramitación de planes parciales que ha habido, ¿eso sale gratis?